Obrigado. Queria tentar dizer como conhecer e conquistar um amigo em 2012. Em 2012, por ocasião da Exposição Rio Grande, eu fiz a minha primeira participação com uma coleção sobre cartas registradas do Brasil, de 1739 a Oi, daqui a pouco eu vou 1889. chegar aí de Uber, tá? Que eu vou E dormir aí. me lembro que Eu na vou dormir. ocasião, É? como todo colecionador pretensioso, mandei minha coleção esperando uma super premiação, até acima do que quem sabe deveria. E quando eu recebi a pontuação, também como todo colecionador, me coloquei bastante insatisfeito e tomei a liberdade de escrever um e-mail ao jurado, team leader do grupo que havia julgado minha coleção, pedindo uma orientação do que havia ocorrido. E recebi uma aula de um professor fantástico, detalhando ponto por ponto coisas que eu nunca havia pensado em desenvolver dentro da minha coleção, de uma forma bastante didática, bastante elucidativa. E naquele momento eu tive dois ganhos. Eu ganhei um aprendizado e ganhei um amigo. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa muito querida, o senhor Andrés Jorge Schlichter, que tem como profissão médico, especializado em cirurgia cardíaca pediátrica, ou seja, não deve ser fácil tomar conta dos pequenininhos, e que tem uma vivência filatélica das mais extraordinárias, porque coleciona selo há mais de 65 anos, e diria, não é só coleciona, estuda e se dedica a isso. Começou colecionando selos da Alemanha, Argentina e Hungria, e hoje é um dos grandes entusiastas que nós temos na área de história postal. Tem sete coleções diferentes expostas nas categorias da FIP, e é membro de diversas sociedades filatélicas, numa das que eu mais destaco, que foi aquela que eu tenho mais oportunidade de ler os boletins, é a Fundação Bose, que é uma fundação que desenvolve estudos e pesquisas de comunicação da filatelia. Em termos internacionais, destacaria que ele é Fellow da Royal Philatelic Society London, desde 2001, e membro de identidade da Federação Alemã de Filatelia desde 1980. Como jurado internacional, ele tem uma grande experiência e desde 2000, na Exposição de Londres, ele foi designado para classe de história postal, que é uma classe hoje muito conceituada e valorizada. Pertence à Real Academia Hispânica de Filatelia e História Postal e, mais uma vez, insisto, mais que todas essas virtudes, é uma pessoa que, em que pese tratar o coração das crianças, tem um coração enorme e está sempre aberto a todos para contribuir da melhor forma possível com seus conhecimentos. Diria, Andy, que é uma honra enorme para todos os daqui da Sociedade Filatélica Paulista ter você aqui nos fazendo a sua apresentação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estimado Reinaldo, el honrado soy yo, el que es obligado soy yo, yo estoy obligado a usted. ¿Por qué? Porque es realmente un honor dar una palestra ante esa distinguida grupo de filatelistas como son los de la Sociedad Filatélica Paulista. Es un club de filatelia de 101 años de edad continuados, con actividad continuada y con mucho prestigio. Y entonces yo me sentí realmente muy honrado el día que vos me dijiste de dar una palestra ante la Sociedad Filatélica Paulista. Yo espero no defraudarlos, espero que sea de vuestro gusto y realmente agradezco muchísimo. Yo, primero, Brasil es para mí un país amigo, muy amigo. Yo quiero mucho a los brasileños, no solamente el país es hermoso, sino la gente es hermosa. Y me llevo muy bien con todos. Y recuerdo muy bien ese día, mi querido Reinaldo, cuando estábamos en el sur.
Y yo voy a empezar con la cortísima anécdota. Mi primera exposición internacional fue en 1985, Buenos Aires. Yo presentaba Historia Postal de la Línea Hamburgo Sudamericana. Y yo creía, como todos los coleccionistas, amamos nuestra colección. Y yo pensé que iba a sacar un buen premio. Bronce plateado. Ah, bueno, pero el presidente del jurado era un indio, Yatia, muy inteligente. Y me dio la devolución. En esa época todavía no se juzgaba como hoy, que yo doy mis devoluciones persona a persona, larga, punto por punto, explico qué es lo que me gustaría que el otro hiciera. Este hombre me dijo, qué linda colección, escriba un libro, porque lo que usted expone no es historia postal. A mí no me interesa el nombre del capitán, el largo del barco, el peso del barco, cuánto tiempo el barco funcionó, todo eso no es historia postal. Eso usted sabe muchísimo, pero usted tiene que hablar del funcionamiento del correo. Yo bajé la cabeza, dije, señor, tiene razón. Estaba muy triste, pero me fui a mi casa diciendo, este hombre tiene razón. Yo lo que estoy poniendo es mostrando lo que sé, pero no es historia postal. Así que es muy, de alguna manera, eso a mí me sirvió para mucho. Bueno, mis queridos amigos, vamos a dar comienzo entonces con esta pequeña charla. Que como ustedes ven aquí, primero agradezco a los organizadores de la Sociedad Filatélica Paulista. Y yo las charlas, esta charla la he dado varias veces. La primera vez en Villa General Belgrano, con el formato que tiene actualmente en el 2009, luego en el Museo de la Marina de Montevideo, luego en mi oficina en 2020 y ahora en la Sociedad Filatélica Paulista en septiembre de 2020. Y en la primera diapositiva tienen ustedes acá la imagen de un libro, que es el libro que junto con el doctor Julio Ricardo Spinetto escribimos en el año 1989 con motivo del 50 aniversario de la batalla del Río de la Plata. El libro se llama Historia Postal de la Tripulación del Acorazado Admiral Graf Spee, que es el mismo nombre de la palestra que voy a dar hoy. Y quería comentarles que el investigador en Historia Postal tiene en general, la gran mayoría de las veces, investiga historia, pero no tiene la posibilidad de investigarla con los protagonistas. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a todos los protagonistas, a todos los marinos del Graf Spee, que en el año 85 estaban vivos. ¿Por qué comenzó esta idea? El doctor Spinetto es un abogado, excelente historiador postal, muy amigo mío. Yo soy médico. No tenía nada que ver con el Graf Spee, pero los dos éramos socios de la, y yo sigo siendo socio, del grupo de estudio alemán Arbeitsgemeinschaft Zensurpost, o sea, los que se dedican a la censura. Y de ahí nos llegó una carta que decía, doctor, ¿qué significa un internado en Córdoba? ¿Qué es eso? Porque era con franquicia postal, una carta alemana, el alemán quería saber. Entonces empezamos a averiguar, Graf Spee. ¡Ajá! ¡Qué interesante! ¡Qué tema interesante! Y eso nos movió a la investigación. Hemos llegado a entrevistar, ya les digo, a todos los que estaban vivos en la Argentina, muchos del Uruguay, y por interposte, por ayuda de gente, hemos entrevistado aún a algunos alemanes e investigado en el Archivo General de la Armada Argentino, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores e Interior en Uruguay, y hasta con la Marina Alemana. Entonces, este es el título, es Montevideo, diciembre de 1939, a Alemania, junio del 46.
Y lo que deben tener presente es lo que dice abajo. Esta historia comienza cuando termina la batalla. Porque esto no es la historia de la batalla, que está muy escrita, sino es la historia de la tripulación del barco. ¿Qué pasó con este fantástico armamento de guerra que ustedes ven aquí saliendo de Hamburgo en 1937? Tenía unas líneas espectaculares, era modernísimo, era veloz y con gran poder de fuego. Era la última tecnología alemana. Todos saben lo que fue la batalla del Río de la Plata. Este buque, luego de haber hundido 9 barcos mercantes británicos, sin un solo muerto. Eso es un récord. No hubo un solo muerto. Hundió 9 barcos, de los cuales los abordó, le quitó lo que le podía servir a ellos y la puso a los oficiales, el capitán y el subcapitán, los tomó prisioneros y se los llevó a bordo del barco del Graf T, y al resto los puso en los botes salvavidas y los largó para que y dieron la alarma para que los vinieran a buscar. Entonces no hubo muertos en los 9, eso es realmente un récord. La batalla del Río de la Plata fue una batalla entre 3 cruceros, 2 británicos y un neozelandés. El Aquiles es el neozelandés, el Ajax y Exeter fueron los británicos. Fue una batalla muy dura y como resultado de lo cual quedaron muy averiados el Ajax británico, el Exeter británico y el Graf P. Y el Graf P optó por entrar en Montevideo. Entonces, la batalla termina el día 13 de diciembre del 39 y el mismo 13 de diciembre entra al puerto de Montevideo. Por favor, avísenme si voy demasiado rápido y quieren que vaya más devagar. Pero esta es una charla larga. El 17 de diciembre, el capitán decide salir del puerto, hace una pequeña trampa, porque él, teniendo todos los tripulantes a bordo, los pasa a un buque mercante alemán que estaba en el puerto de Montevideo llamado Tacoma, los pasa sin que la guardia uruguaya se dé cuenta, y un comando de voladura se sube a la lancha del capitán y va hasta el Graf P, se suben al Graf P y salen navegando hacia el mar, hacia la puerta del Río de la Plata. Y ahí lo vuelan, lo hacen explotar y el barco se hunde. La tripulación, la parte, los heridos, que eran 55, quedaron en Uruguay. Y el resto, en la noche del día 17 al 18, pasaron a 3 buques, que ya se los voy a mostrar, que había mandado una empresa alemana o argentina a Montevideo, y los pasaron ahí y se los trajeron a Buenos Aires. El 18 de diciembre llegan a Buenos Aires, son alojados en el Hotel de Inmigrantes y Taller de Marina de Dársena Norte, en el puerto de Buenos Aires. El 19 de diciembre el gobierno argentino correctamente decreta la internación. Quiero comentarles qué es la internación. La internación no es la internación hospitalaria o médica, es un fenómeno legal que obliga al país neutral que recibe a una fuerza beligerante a sacarlos de la circulación bélica. Eso quiere decir que toda esta gente que pertenecía a una fuerza armada beligerante, Alemania, en un territorio neutral, debían ser desarmados y quitados de la circulación bélica. Eso se puede hacer teniéndolos confinados en un lugar o tenerlos con algún grado de libertad, porque no son presos, son internados, no son prisioneros de guerra. El 20 de diciembre, el capitán Langsdorff, un hombre, un fantástico oficial, gran marino, este hombre se suicida, porque él puso a salvo a sus 1.150 tripulantes, logró ponerlos a salvo y que no perdieran la vida, y él tiene la sensación que él debe acompañar a su buque. Su buque estaba hundido y él se envuelve en la bandera de la Marina Imperial Alemana, porque él era un capitán de navío de la Marina Imperial, de la época imperial. Él había sido oficial de barcos en la Primera Guerra Mundial también. Se envuelve en la bandera de la Marina Imperial y se pega un tiro.
La tripulación queda a cargo del primer oficial, o sea, del segundo de Langsdorff, que era el capitán del navío Walter Kae, también un hombre de la Marina Imperial Alemana. Aquí tenemos el hotel de inmigrantes a la izquierda, que es el lugar donde estuvieron internados los primeros días todos los marinos. Y acá tienen ustedes, no se olviden, diciembre en Buenos Aires hace calor, y entonces vienen ustedes, todavía están con uniforme, y están sentados en la plaza frente al Puerto Madero, que en esa época era un puerto feo, no era como ahora. Vamos a pasar a qué pasa con los tripulantes en Montevideo. Recordemos que 55 tripulantes estaban heridos, 36 habían muerto en la batalla, y estos son enterrados, inhumados en el cementerio del norte. Los 50 heridos en combate son tratados en el hospital militar y en el Hospital Pasteur de Montevideo. Uruguay decreta también la internación de estos marinos de la misma manera que hizo la Argentina. Queda en libertad el médico de a bordo, porque no es, el médico nunca es combatiente, por lo tanto el personal de sanidad no tiene que ser internado. Y el 16 de febrero de 1940, Uruguay dicta un decreto. Lugar de internación, Montevideo. Lugar, Barrio Nuevo París, en la calle Timote 4600 de Villa, que es una quinta que se llamaba Villa Catalina. Los internados deberán presentarse a la jefatura de policía a fin que se proceda a su identificación y deben precisar el domicilio. La policía proveerá una cédula de internación, o sea, un documento para cada uno de ellos, y los gastos de internación serán a cargo de la legación de Alemania. Eso siempre es así. El país que toma a los internados les paga todo, hasta les paga un pequeño sueldo para que puedan comprar pequeñeces, y les da comida y vestimenta y alojamiento, todo a cargo del gobierno alemán, que lo tiene que pagar cuando termina la guerra. El 25 de mayo de 1942, Uruguay rompe relaciones con Alemania. Por lo tanto, no hay más embajada alemana. Entonces, la legación de España representa a Alemania en la República del Uruguay. En septiembre del 42, son trasladados a Sarandí del Yí, bajo autoridad militar. Esto quiere decir que los sacan de su quinta, donde estaban bastante libres, y iban a trabajar y salían, etc. Los mandan a un cuartel militar en Sarandí del Yí. El capitán de la internación era el capitán Guillermo Dula, y en agosto del 43 se decreta y se reglamenta la censura postal. La correspondencia que envíen o reciban va a ser censurada. O sea, en Uruguay se censura la correspondencia de los, internados de Glasgow a partir de agosto del 43. El 28 de octubre del 43 se nombra un nuevo jefe, el capitán Raúl López. El 10 de noviembre del 43 se trasladan a los que estaban mal, porque de estos heridos, muchos estaban mal. Yo conocí a algunos, les faltaba un ojo, les faltaba un brazo, les faltaba una pierna. Eran gente que había sido herida de guerra, no eran pequeñeces. Entonces, a los que estaban muy discapacitados, se los manda nuevamente a la calle Timote, en Nuevo París, en Montevideo. Y el 22 de febrero del 45, Uruguay le declara la guerra. Los internados, si bien se convierten en prisioneros, no cambian de condición, o sea, siguen exactamente igual. El 13 de febrero del 46 se decide la repatriación a Alemania en un buque británico llamado Highland Monarch, un buque mercante de la Royal Mail Line, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque el Graf Spee estaba matriculado en Kiel. Kiel, en el norte de Alemania, fue zona de ocupación británica. La tripulación del barco debe ser vuelta al lugar donde estaba matriculado su buque. Entonces, la parte norte era británica, los repatrian en un buque británico. El 4 de septiembre del 46 quedan en libertad los marinos restantes. Normas de Montevideo. El 5 de agosto del 43, reglamento de la internación. Los internados podrán recibir, esto es reglamento de la censura, podrán recibir y enviar correspondencia postal y telegráfica y recibir encomiendas, libros y revistas, así como periódicos
cuya circulación se realice conforme al derecho vigente. La correspondencia, así como las encomiendas, libros y revistas, serán previamente censuradas por el director de la internación. Artículo 9. En todo caso que un internado entregue correspondencia para ser censurada, la dirección deberá entregarle un recibo en forma en el que constará el contenido del sobre y la dirección del destinatario. La expedición de cartas o telegramas deberá ser pagada a tarifas normales. La censura de correspondencia se hará en el plazo más breve posible y lo firma Amezaga, en ese momento ministro de Relaciones Exteriores. Tenemos acá la primera foto, porque les comento que mi exhibit es un exhibit de historia postal social, porque esta es cómo funcionó el correo en un fenómeno histórico, que fue la tripulación de un buque. Acá tienen ustedes la Chata Constitución, el día en que llegaron a Montevideo, remolcada por el José Pascual, que es un remolcador, y llevan a los 36 fallecidos con una guardia de honor, un oficial en la proa, el que está de blanco, y dos cabos en la popa, y acá están todos los ataúdes de los 36 fallecidos. Acá tienen ustedes al capitán Hans Langstorff, que es el hombre este que está en el medio, con la mano metida dentro de su chaqueta, en su lancha en Montevideo. Este es Diggins, el edecán de Langstorff. Acá tienen ustedes en Montevideo el Graf Spee en el puerto, y donde se ven ciertas marcas de la batalla. El Graf Spee no estaba muy lesionado, pero de ninguna manera hubiera podido enfrentar una batalla y cruzar el Atlántico para llegar a Alemania, enfrentando a poderosos buques. Si bien en ese momento no había poderosos buques, porque el Ajax y el Exeter estaban muy dañados, la flota británica podía haberlo alcanzado y no hubiera podido cruzar. Acá tenemos una linda foto que los muestra saliendo del puerto. Acá tienen ustedes uno de los heridos, otro de los marinos del Spee, y miren ustedes la población, cómo los mira con curiosidad. Por supuesto, tanto Argentina como Uruguay fueron neutrales, no como Brasil, que correctamente entró en la guerra y peleó bravamente. Argentina en especial, tuvo una actitud muy poco caballeresca, muy poco hidalga. Pero bueno, es así. Argentina, los uruguayos jamás se imaginaron, y nosotros tampoco, los argentinos, que íbamos a tener un fenómeno que tenía que ver con la guerra. Piensen que esto es diciembre del 39. Esto no son ni siquiera 3 meses de comenzar la guerra. Acá tienen ustedes al capitán Langstorff el día 15 de diciembre, cuando asiste al entierro de sus muertos. Acá tienen formación de los marineros y con los ataúdes de sus compañeros que van a ser enterrados en el cementerio del norte. Y esta es una foto muy importante, porque esta sí que es una foto. Esta es el capitán Langstorff con los capitanes británicos que él tuvo prisionero a bordo. Estos capitanes vinieron ellos porque quisieron venir para rendirle homenaje a gente que los había tratado excelentemente bien. Ellos eran prisioneros a bordo de un buque de guerra. Sin embargo, cenaban en la misma mesa con el capitán del buque todas las noches. O sea, ellos estaban en sus calabozos, pequeños calabozos, pero cuando llegaba la cena, era junto con el capitán, respetando el grado de capitán de ellos también. Si bien ellos eran mercantes y este otro era un buque de guerra, ellos vieron que los habían tratado muy bien, por lo tanto, ellos vinieron a rendir homenaje a los muertos del Graf Spee. Acá tienen ustedes en el hospital militar a los familiares con los marineros heridos. Y acá tienen ustedes el lugar de internación en la Villa Catalina en Timote al 4600. Este es el frente. Y este es el interior de la quinta. La quinta era linda y grande. Por lo tanto, los marinos estaban contentos porque, entre otras cosas, podían cultivar cosas. Era todas, piensen ustedes, en gente muy joven, de 19 años los más jóvenes y aproximadamente 22 años el promedio, 22, 23 años. Acá tienen ustedes, frente a la quinta de Timote, este es Rudy Hag, del cual vamos a ver luego correspondencia, y este es el interior de la quinta de Timote,
ven ustedes, acá están trabajando en la quinta, plantaban cosas, realmente no tenían una vida muy mala. Por supuesto, ninguno de ellos en su vida se había imaginado que iba a pasar 5 años en Uruguay, ni sabían dónde quedaba Uruguay. Acá tienen ustedes en el año 1943 un grupo de marinos en Montevideo, aún con uniforme. Ellos podían usar el uniforme, en Argentina se les prohibió el uso del uniforme después, pero en Uruguay se les permitió, porque debían pedir permiso para situaciones especiales, y en este caso acá tienen ustedes una foto con todos ellos, todavía con ya los heridos están curados, los más graves no están, por eso ustedes acá en vez de ver 50 y pico, acá hay 40 y algo. Acá tenemos, este es el lugar de internación, el cuartel militar de San Luis del G, que era grande, era en el campo, estaba muy bien, también estaba bien. Y ahora, ¿qué hacen los pilotos? Los envelopes, ¿sí? Y acá tenemos, esto es una carta enviada el 3 de noviembre de 1943 desde Montevideo al Ministerio de Interior en la calle 18 de Julio de Cuareim, en la ciudad de Montevideo, para ser despachada al señor Paul Lübeck, del campamento de internados en Sarandí del G. Está con porteo de dos centésimos, y acá tiene esta linda marca que dice Ministerio del Interior, Secretaría del Ministro, y ven ustedes chiquito acá, en rojo, censurada. Bueno, esta carta fue censurada. Yo tuve la suerte de conseguir todo, casi el 100% de la correspondencia de Paul Lübeck, y a él le escribía una chica alemana, hija de alemanes, que vivía cerca de Montevideo, pero no en Montevideo, que terminó siendo la novia de él y luego terminó siendo la esposa de él. Desde el punto de vista histórico postal, ¿qué tarifas se utilizaron? Tenemos la tarifa urbana en Montevideo para interna de la ciudad, interior y Américas y España, y UPU. No se las voy a leer todas, pero básicamente la carta ordinaria era primero 2 centésimos, luego pasó en el 43 a ser 5 centésimos, la interior y América eran cada 20 gramos 5 centésimos y UPU 10 centésimos. Tenían una tarifa para el impreso, sobre tasa de certificadas, sobre tasa aérea internacional. ¿Qué compañías aéreas llevaban? Inicialmente Cóndor, y Cóndor las llevaba a Brasil, a Río de Janeiro, porque hasta diciembre del 41 volaba LATI, una compañía italiana. Luego de diciembre de 41 deja de volar LATI porque por presión norteamericana no se le vende más aeronafta a la compañía italiana. Luego empezaron a mandarlas por Panair, que era el Pan American de Brasil. En Europa, para Europa, podía ser con Condor y Air France también. Tenían franquicia de internados. Normalmente se le otorga franquicia de internados a los prisioneros de guerra internados. En este caso, en Uruguay, se dictó la franquicia, pero nunca se aplicó. O sea, no existen cartas con franquicia postal. Acá tenemos otra linda carta. Esta es una carta del 30 de enero del 40, o sea, muy temprana, inmediatamente después de la internación. La internación fue diciembre, esto es 30 de enero. Mandada desde la sucursal 48, servicio permanente al suboficial, nuevamente Paul Lübeck, internado en el hospital militar. ¿Ven ustedes? Mandado al hospital militar, y acá esta mujer, Thea Ulig, le escribe hier. Hier quiere decir aquí, en alemán, pero bueno, después le puso ciudad, como corresponde. Y ahí pone la dirección del hospital, y está pagada, por supuesto, interna, local, con 2 centésimos. Envía Thea Ulig, que esta es la que va a ser luego la esposa de él. Acá tenemos otra mandada a Paul Lübeck, en este caso ya francés, mandada a Sarandí, en este caso a Sarandí del G, recepción el 30 del 8 del 43, envía Thea Ulig desde Peñarol, Montevideo, 5 centavos, tiene censura, en este caso no tiene la marquita roja, pero tiene la marca del Ministerio del Interior. Y ella le escribe, hoy te escribo en español para que llegue más pronto. Aún no permiten visitarlos, solo esposa. Uno podría pensar, quizás ella se quería casar, ¿no? Pero bueno, después terminó casándose.
Acá tenemos otra carta mandada también, pero en este caso mandada por Tía Ulik al capitán Dula, que si ustedes recuerdan, era el jefe militar de la internación en San Andrés del Gil. Está mandada con 5 centésimos y escribe la misma que va a ser la futura esposa de Lübeck. En este caso es una carta que no es de Lübeck. Es una carta mandada internacional, mandada desde Montevideo, censurada por el Ministerio del Interior, a Alfred Niemann, que era el jefe de los internados en la Argentina, en Rosario, porque en Argentina hubo muchos campos de internación, que ya será motivo de la comunicación en otra parte de esta charla, y este era el jefe de Rosario. Entonces, esto es una carta entre internados, Montevideo, de Friedrich Bongartz, que era uno de los internados, a Andy Delgi, al jefe del campo de Alfred Niemann. Llega el 11 de abril del 45, censurada en Montevideo, correspondencia entre internados, 5 centésimos, es una carta de superficie. En este caso, tenemos otra linda carta, mandada hacia Montevideo, hacia Sarandí del G, desde Alemania, el 1 de julio del 44, desde una ciudad de Herndorf. A Sarandí del G llega en octubre, tiene censura alemana, tiene censura norteamericana y tiene censura uruguaya, como siempre, con la marquita censura ahí adentro. Tarifa 125 Reichspfennig, pagada como tax pursuit, o sea, lo cobraban en efectivo. Bueno, habiendo visto la internación en Montevideo en forma más o menos somera, pero tienen ustedes idea ahora cómo fue la internación de estos 50 pobres heridos en Montevideo, acá les muestro el 18 de diciembre, 1055 sobrevivientes no heridos llegan a Buenos Aires, fíjense ustedes en esta chata chiriguana, que están como uvas de un racimo, miren la cantidad arriba de este barquito, este es uno de los tres, eran tres barquitos para traer toda esta gente a Buenos Aires. Acá tienen otro, que es el Coloso, es un remolcador, y luego el otro, había otro más que era el Gigante. Esto es saliendo de Montevideo. Fíjense este remolcador también lleno de marineros. Esta gente llega a Buenos Aires, es internada, como le dije, en los talleres de Marina de Dársena Norte, y el 20 de diciembre se suicida de la salida de Langstorff, y este es el capitán Kay, que queda a cargo de la tripulación. Iba a tener una responsabilidad muy importante, porque Kay tenía que manejar, seguían siendo sus marinos, pero desarmados y no con actitud militar, o sea, no podían participar de nada que tuviera que ver con la guerra. Buenos Aires comienza un debate diplomático tremendo. ¿Por qué? Porque en realidad los servicios de inteligencia, tanto británico como el alemán, cada uno tiraba de la soga para su lado. Cada uno quería ganar pequeñas ventajas con respecto al otro, y todo eso era una cuestión de prestigio. Los británicos no podían permitir que los alemanes se pasearan por las calles de Buenos Aires con su uniforme, porque, entre otras cosas, en Buenos Aires había mucha gente que estaba a favor de las potencias del Eje. Entonces, cuando los veían, los vivaban y sacaban banderas con la cruz svástica y todas esas cositas, que a los británicos no les gustaban ni un poquito. Entonces, ellos insistieron en que no usen los uniformes. Al mismo tiempo, los alemanes querían ganar ventajas para su gente, en especial tratar de lograr que estos marinos se pudieran escapar. ¿Por qué? Porque forma parte del código de un marino prisionero que él debe tratar de escaparse para volver al frente, para volver a Alemania y volver al frente. Claro, Alemania no es a la vuelta de la esquina. Alemania quedaba a 13.000 kilómetros con un océano de por medio, o a veces más de un océano, porque si se trataban de volver por el Pacífico era mucho más largo. Pero muchos lo trataron de hacer y lo lograron. La tripulación que arribó a Buenos Aires fueron 1.055 hombres. De ellos, 14 quedaron sin internación. ¿Por qué? Porque 6 eran, esto es cómico, lavaderos chinos. O sea, la ropa a bordo del barco la lavaban lavaderos chinos.
Y el personal de sanidad, que eran el dentista, médicos, enfermeros, etcétera, tampoco son internados y quedan libres. ¿Cómo era la vida? Vamos a ver cómo era la vida cotidiana, las licencias, las visitas y el uso del uniforme. Los británicos insistieron en que no usen el uniforme. Por lo tanto, la Armada Argentina, el Ministerio del Interior, les hace confeccionar trajes. Trajes elegantes, trajes de franela, muy lindas, trajes de franela gris, y se los entregan. Pero cometieron un error. No se sabe si es un error o fue el Servicio de Inteligencia Británico. Pero los trajes fueron hechos en una sastrería que se llamaba Albion House, británica. Por lo tanto, los alemanes dijeron, nosotros esto no nos lo ponemos. Esto es una afrenta. Nosotros no nos ponemos ropa hecha por los ingleses en Argentina. Por lo tanto, la Marina Argentina tuvo que llevarse los trajes y dijo que iba a hacer unos nuevos. En realidad, le devolvieron los mismos sacándole la etiqueta. Pero no tenían el aspecto de ponerse una ropa británica. Acá tienen ustedes, cuando todavía estaban con uso de uniforme, en Buenos Aires, en las alrededores de Buenos Aires, este es uno de los que yo entrevisté, Rudy Engels, que de casualidad vivía a 50 metros del sanatorio donde yo trabajo. Muy amable, fue realmente muy lindo entrevistarlo, entre otras cosas me dio esta foto. ¿Cómo se distribuyó la tripulación? Hubo un decreto, el 58.556 del 16 de marzo de 1940, que decía, ex oficiales y jefes en la capital federal y Gran Buenos Aires. La tropa, en lugar, tropa significa los marineros y sus oficiales, en lugares del país que estime el Ministerio del Interior. Bueno, acá ocurren dos cosas. Los alemanes querían que se los mande que no se los mande a Tucumán. El Ministerio del Interior argentino había decidido mandar a algunos a Tucumán. Y los alemanes se quejaron y dijeron, no, nosotros a Tucumán no, porque ahí hay malaria. Malaria no había mucho, pero lo que ellos veían, que estar en Tucumán era muy en el centro del país y muy difícil de escapar. ¿A dónde iban a escaparse? ¿A Bolivia? ¿A Paraguay? ¿Cómo se iban a escapar de ahí? Entonces ellos no querían ese lugar. Entonces se quejaron, elevaron notas, y al final lograron, aunque los británicos se quejaron, lograron que en vez de ir a Tucumán, fueron a Mendoza y a San Juan. Y ya van a ver ustedes cómo va eso luego. Hubo un incidente. Los oficiales no quieren dar la palabra de honor de no escaparse. Ellos tienen la obligación de escaparse. Entonces ellos dijeron, nosotros damos la palabra de honor que durante la licencia no nos vamos a escapar. Pero fuera de la licencia vamos a hacer lo posible por escapar. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al frente. Y de esa manera, entre el 5 y el 6 de abril, se escapan 11 oficiales. 11 oficiales que no eran cualquier oficial. Eran los que más necesitaban los alemanes. Y ustedes van a ver, yo les voy a mostrar telegramas cifrados, porque tuve acceso a muchísima documentación ultra secreta, telegramas cifrados del comando en jefe de la Marina Alemana y de la Embajada Alemana en Argentina, donde les daban la orden de quién debía escaparse. Entonces el hombre no sabía que él iba a poder escaparse, pero mágicamente se abrían posibilidades. Entonces, por ejemplo, estando el Martín García, ellos sabían que no se podían escapar nadando, pero se les avisaba que podían nadar de noche hasta una boya. Y después venía un velero que salía de San Isidro, los levantaba de la boya y los llevaba a algún lugar donde podían abordar algún buque. De esa manera se escaparon 11 oficiales, pero algunos también fueron recapturados. Por un decreto del 8 de abril de 1940, se fija como zona de internación a los ex jefes y ex oficiales en la isla de Martín García. La isla de Martín García es una isla pequeña en el Río de la Plata, más cerca de Uruguay que de la Argentina, pero que, digamos, de la cual no se puede salir nadando. ¿Por qué? Porque hay una tremenda correntada del río Uruguay que impide, cuando alguno trató de salir nadando, murió ahogado. Y terminaba en las costas de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes.
O sea que eso no era viable. Quiero comentarles antes que en esta investigación, para entrevistar a esta gente, al primero que hemos entrevistado fue al presidente de la agrupación Grafspen Argentina. Ellos tenían una agrupación donde se reunían en Olivos todos los meses y yo conseguí el nombre, conseguí el nombre y el teléfono y la dirección, lo llamé por teléfono y le pedí una entrevista. Y lo primero que me dijo, ¿entrevista para qué? Porque ellos no querían dar entrevistas para hablar de la batalla. Entonces, como yo hablo bien alemán, le dije, mire, no queremos hablar de la batalla. ¿Y entonces de qué quieren hablar? No, nosotros queremos hablar de la tripulación y cómo le fue. ¿Y a quién le interesa eso? Digo, a nosotros que estamos investigando cómo fue la internación durante esos 5 años y medio que ustedes estuvieron en la Argentina. Bueno, ahí me abrieron la puerta. Inicialmente, bueno, yo soy judío, por lo tanto, tenía una pequeña aprehensión de ir ahí. Pero mi padre, sumamente inteligente, me dijo, Andy, no tengas ningún temor. ¿Por qué? Porque, primero, los marinos en general no eran politizados. Los marinos eran profesionales. Por lo tanto, habrá la misma cantidad de nazis que en la proporción, en la población alemana o menos. Y segundo, en general los marinos no eran nazis. Por eso es que en general la oficialidad, la alta oficialidad alemana odiaba a los marinos. Porque de hecho eso pasó con Canaris, a quien lo hicieron suicidarse, porque consideraban que estaban en contra. Entonces, esta gente no aceptó dar la palabra de honor de no fugarse, y entonces se dicta la zona de internación en Martín García para los oficiales y suboficiales. Acá tienen ustedes un telegrama mandado por ultrasecreto, por el agregado naval en Buenos Aires, al comando de la Marina, vía Lati. Entonces dice que Dietrich, uno de los marinos, se va a escapar vía Lati. Los otros, Wattenberg, igual camino. Son varios. Acá dice Havel, Rach, Spiering y Rasenack se van a escapar por igual camino. Otros, Bluda, vía Panamá, irán por vía Japón. Y otro tenía italiano vía Las Palmas. Entonces, esto, como ustedes ven, los que se escapaban eran los que el comando de la Marina quería tener. Y tanto es así que yo tengo carta de Wattenberg. Recién vieron ustedes que ahí lo nombraron a Wattenberg. Wattenberg en mayo del 40, en abril se escapó y en mayo del 40 está en Alemania. Le manda una carta a otro internado aquí. Y él terminó comandando un submarino en la Segunda Guerra Mundial. O sea, también eran gente de mucho valor, porque realmente luego de haber pasado una batalla, haber estado internado, salir e ir nuevamente al frente, hay que tener ganas, ¿no es cierto? Pero bueno, era su deber y lo hicieron. Pero fíjense ustedes cómo en este caso, la fuga de Wattenberg habla en contra de la neutralidad argentina. Porque la Argentina debió haber hecho todo para que no se escape ninguno. Argentina hizo lo posible para que no se escapen desde el punto de vista de la Marina. Martín García dependía de la Marina. Y la Marina eran entrenados en Gran Bretaña. O sea que ellos, los marinos argentinos, eran en general un poco más pro-británicos. Pero el ejército era francamente prusiano y francamente pro-alemán. Y el gobierno era del ejército. Acá entonces, esto ya se lo mostré. ¿Qué normas postales hubo? El 29 de enero hay una resolución de la Dirección de Correos que concede franquicia postal. Aquí sí hubo franquicia postal. ¿A qué? ¿A qué correspondencia? La correspondencia simple, no aérea, y por supuesto no certificada, expreso, etc. Esta, si la quieren tener, la tienen que pagar. Acreditación de condición de internados cuando lo despachan. En la capital federal debe ser mandada desde la oficina de franquicia a pagar. El uso de la marca franchise postal, que yo se la voy a mostrar, la tienen aquí abajo. Franchise postal, convención postal universal,
del artículo 49.2 de la Convención del Cairo. El 3 de mayo del 40 hay una resolución de la Dirección del Correo que habilita las oficinas de los lugares donde estaban internados: Distrito 1 Rosario, 5 Santa Fe, 6 Córdoba, 8 Mendoza, 9 San Juan e Isla Martín García, y además en Villa María y Villa Calamuchita en Córdoba. ¿Qué correspondencia hubo en general? Hubo, por ejemplo, correspondencia de la Cruz Roja, correspondencia hacia ellos y desde ellos. En 1939, 42 y 45, la Cruz Roja se ocupaba de dar a conocer a los familiares cómo estaban los internados y a los internados cómo estaban los familiares. Para eso tenía formularios que todos los que ustedes que coleccionan algo que tenga que ver con Cruz Roja los habrán visto. Eran formularios con dos lados, en los cuales en un lado iba la pregunta y en el otro lado iba la respuesta. La franquicia postal en Argentina fue usada en correspondencia interna, excepcionalmente en correspondencia a Alemania. Sin embargo, ustedes van a ver linda correspondencia con franquicia. Pero no hay que olvidarse que eran más de 1000 soldados que tenían la obligación de escribir por lo menos una vez por mes a sus padres. ¿Por qué? Porque eso primero, tener tranquila a la familia significaba que la familia sabía que sus hijos están bien y no molestaban y no estaban armando lío. Y al mismo tiempo, al revés, que los marinos supieran cómo estaba la familia, por supuesto, todas esas cartas eran censuradas, o sea que ellos no podían decir nada que no les gustara la censura alemana, y los alemanes no podían tampoco decir nada que no le gustara a la censura alemana. Argentina no censuró la correspondencia de los prisioneros ni de los internados. La vía de superficie fue poco usada hacia la Argentina desde Alemania, y en muchos casos las cartas se reconocen solo por el nombre del marino, el grado y el domicilio. Por ejemplo, yo tengo la lista de todos los marinos, la tuve muy tempranamente en la investigación, y acá ven que está mandada una carta, la puse específicamente, carta mandada desde Brasil, a Alfred Niemann, el jefe de los internados en Rosario. Miren qué linda carta, por supuesto, censurada en Brasil, en 1945. Desde el punto de vista de las tarifas, tampoco los voy a volver locos, porque no tiene sentido, pero sepan ustedes que había una tarifa para tarjeta postal, para carta simple interna, para carta certificada interna expreso, tarjeta postal a Alemania, carta de superficie a Alemania y la sobretasa aérea para las cartas que quería mandar aéreo. Por lo tanto, si un marino quería mandar una carta y utilizar la franquicia, se ahorraba 20 centavos, pero tenía que pagar 1,25 o fracción si era más de 5 gramos. Luego, cuando deja de volar LATI, se vuela a través de Paner hasta una sobretasa de 1,50 por vía de Estados Unidos, y la sobretasa de certificada es 20 y de expreso 0,40. Entonces, los internados tenían distintas formas de posibilidad de mandar a Alemania. Por ejemplo, del 39 hasta el 40, hasta que se dicta la franquicia, tenían que pagar el franqueo completo de 20 centavos para la carta de superficie a Alemania. Luego podían utilizar la franquicia y la franquicia también. A todo esto, si querían mandar aérea o certificado, tenían que pagar la diferencia. En aérea podían mandar vía Cóndor LATI, mientras que existió LATI, podían mandar vía Natal Volama Lisboa, mientras que voló, y luego Nueva York. Si mandaban por franquicia parcial, pagaban 1,25. Y la interna, el franqueo completo, la carta completa era 5 centavos o con franquicia. Rutas para la correspondencia. Por supuesto, no había más barcos que cruzaran el Atlántico. De superficie, los barcos neutrales eran los únicos que podían llevar correspondencia, y en general los neutrales que cruzaban el Atlántico eran barcos o españoles o barcos portugueses. Holanda estaba invadida ya, o sea, Holanda no era neutral, y los barcos suecos ya prácticamente no salían al mar. Suiza no tiene mar, por lo tanto no había barcos suizos,
y los barcos que salían, y generalmente eran un poco, especialmente los españoles eran pro germanos, eran prácticamente pro eje, ellos en general mandaban por vía la de superficie por vía España. La aérea la mandaban de allí para acá con Cóndor Lati o Lati hasta diciembre del 41, y el camino era Roma, Sevilla, Villa Cisneros en el Sahara Español, Isla Dosal en Cabo Verde, Natal, Recife, Río de Janeiro y conexión con Cóndor a Montevideo, y a partir de julio del 41, Lati desde Río de Janeiro a Buenos Aires también. Luego había Pan American, dos vías, la de verano y la de invierno. En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Lufthansa suspende sus vuelos a América del Sur. Recuerden que Lufthansa tenía los fantásticos vuelos catapultados que funcionaron muy bien, pero a partir del comienzo de la guerra no pudieron volar más. Solo Air France mantiene sus vuelos hasta junio de 1940. Todas las cartas son censuradas o por Francia o por Gran Bretaña. Junio del 40 es la invasión alemana a Francia. Por lo tanto, también cae Francia y deja de volar Air France. Italia acelera los preparativos para iniciar vuelos, y los preparativos previos a la guerra incluían el uso de aeropuertos franceses en Europa y África. Luego, estallada la guerra, no pueden utilizar los aeropuertos franceses y utilizan solamente aeropuertos españoles y portugueses. Entonces, la ruta que les dije anteriormente, hacen Isla del Sal a Recife o Fernando de Noronha y Río de Janeiro. Luego, hacen también Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires. La conexión en Sevilla también existe con vuelo desde Lisboa. Los alemanes le ayudan a los italianos a construir un aeropuerto en la Isla de Sal, en Cabo Verde. Esta es la línea de Lati, donde ustedes ven la línea directa de Sevilla, Villa Cisneros, Sal, Natal, Recife, Río de Janeiro, Buenos Aires a partir de julio del 41. Y hasta julio del 41 terminaba en Río de Janeiro. Tenía vuelos bisemanales en ambos sentidos. Alemania apoyaba, por supuesto, a Lati. ¿Por qué? Porque permitía el transporte de correspondencia hacia América del Sur sin pasar por la censura británica. Por lo tanto, todos los parientes de los internados recibieron una circular mandada por el comando de la Marina Alemana para que la correspondencia sea mandada por Lati, vía Italia, vía Lati. De esa manera evitaban la censura británica. Pero además, Lati le permitía a los italianos, por lo tanto a los alemanes, la observación desde el aire. Y por supuesto, desde arriba veían dónde había un buque, le avisaban a alguno de los submarinos y el submarino iba y lo hundía. Por lo tanto, eso era francamente un problema para los aliados, que en ese momento, aliado era solamente Gran Bretaña, porque hasta diciembre del 41 Estados Unidos no entra en guerra. Luego conecta con Cóndor, que en el fondo era una subsidiaria de Lufthansa, y hace vía Cóndor Lati. Entonces acá tenemos, vamos a ver un poquito de esto, cómo era la correspondencia. La zona de internación Capital Federal y Gran Buenos Aires era dirigida inicialmente a la Embajada de Alemania, hasta conocer el domicilio, porque de entrada no sabían dónde iban a estar. La Embajada redirige a los diferentes campos y directa a las casas o pensiones. Hay franquicia que se obtiene en la oficina de franqueo a paga. Esta es una carta dirigida a través de la embajada, como ustedes ven acá, Deutsche Botschaft, Embajada de Alemania. Es interesante porque la circular decía Embajade, y esto los alemanes copiaron, en vez de poner embajada, ponen Embajade de Alemania. Y este hombre estaba en Villa Ballester, entonces le redirigieron la carta a Villa Ballester. Y este, en otro caso, un muy buen amigo mío, un suboficial excelente, que les voy a contar luego una anécdota, Walter Frauenlo, que del cual me hice amigo, se la enviaron directamente al domicilio. Entonces les voy a contar ya mismo. Walter Frauenlo era como marino, había aprendido tornería de alta precisión en la marina alemana. Porque ellos le prometían, si uno se enrolaba en la marina, le prometían un oficio, que le iban a enseñar un oficio. Y este hombre se formó como tornero de alta precisión. Y yo, después de haberlo visitado muchas veces, le dije, mire, don Walter, a mí en el hospital de niños es gratuito, tengo un aspirador que me falta la tapa. Se perdió, se fue por el desagüe.
y no puedo conseguir repuesto de esto, no existe. Me dijo, doctor, tráigamelo. Se lo llevé. Lo miró y me dijo, ¡ja! Esto tiene rosca inglesa. Está, esto, los ingleses siempre, es muy buen producto, pero siempre enrosca al revés. O sea, en vez de enroscar hacia la derecha, los ingleses enroscan hacia la izquierda. Bueno, me dijo, no se preocupe, hay que sentarse, no me voy a olvidar nunca. Tomó un pedazo de acero inoxidable y me dijo, venga la semana que viene. Volví la semana que viene y me hizo una pieza perfecta. Por supuesto, donación para el Hospital de Niños. Una gran persona. En la isla Martín García, los oficiales y suboficiales fueron alojados en la ex escuela preparatoria de marinería. En la escuela primaria estaba el capitán Kai en el casino oficial. Ellos efectúan reparaciones y construcciones. Ellos hicieron barracas para poder alojar a tantos marinos. Tenían licencia los oficiales de jueves a domingo, que es cuando la licencia no se iban a escapar y fuera la licencia así, y recibían visitas los fines de semana. Un aviso de la Armada Argentina, que era el Cormorán, hasta mayo de 1942. Tuvieron libre circulación por la isla hasta septiembre del 40, que fue cuando hubo la fuga, y en las fugas del 40 y del 42 hacen que se restringe la zona de libre circulación a 35 hectáreas. Este es el aviso Cormorán, llegando a Martín García, y esta es la llegada a la isla de Martín García en esa época. Esta es foto de la época del Graf Spee. Acá tienen ustedes las barracas donde estaban, y eran muchos los que estaban, eran 250 los que estaban en Martín García, oficiales y suboficiales. Y este que está tocando acá el corno es Hans Roth, a quien yo también conocí e entrevisté en Villa Gesell. Ellos tenían una orquesta, y acá tienen la orquesta, tocando. No la pasaban mal, la pasaban bastante bien. Por supuesto que no era estar en casa, era estar a 13.000 kilómetros de la casa, y en un lugar que ellos jamás se habían imaginado que iban a estar. Esta es la guardia de artillería de costas, hoy en día se llama Infantería de Marina, era la guardia que los cuidaba en aquella época. Acá tienen ustedes los guardias frente al alambrado perimetral una vez que decidieron que no podían tener más de 35 hectáreas. Acá tienen ustedes los marinos, que sí, por supuesto se hicieron amigos de los guardias. Y acá tienen, están agarrando un cerdo, un lechón, criado por los marinos, y eso era la cena, está lista para cenar. Tenían su humor también, hicieron tarjetas. Esta tarjeta la dibujaron ellos y la hicieron imprimir. No perdían el humor, y acá dicen, una pequeña isla en el mar azul. El Río de la Plata, quienes de ustedes lo conocen saben muy bien que no es azul. Es marrón y nada de azul, porque tiene mucho limo. Y acá dice, por ejemplo, todo va en chiste, va en chiste. O sea, pisar la isla está prohibido, Capitán Kai. Son todas cargadas, todas chistes. El diario de la isla, acá están pescando, y por ahí dice, acá, prohibido pescar, y están todos pescando. Porque claro, en realidad, ellos tenían dentro de la isla bastante libertad. Esta es la isla Martín García, donde está delimitada la zona de libre circulación, que es esta. Zona de libre circulación. El número uno son las barracas de la escuela preparatoria. Dos es el casino de oficiales. Tres es la escuela primaria. Y lo que nos importa a nosotros, el cuatro, el correo. Acá estaba el correo. En todas las zonas de internación, ellos nombraban a un encargado del correo. Este encargado del correo era el que iba al correo, recibía la correspondencia y se la repartía, y llevaba la correspondencia que ellos obligatoriamente tenían que escribir si cumplían o no cumplían con sus obligaciones. Fíjense ustedes, esto es un mapa alemán de esa época que muestra en la vista del extremo superior del Río de la Plata con la ruta del Ara Cormorán, que es esto, ¿sí? Y hacia la isla Martín García, que eran 66 kilómetros,
y si hubieran ido derecho por vía aérea, hubieran sido 45 kilómetros, y están marcados todos los naufragios. Este mapa alemán, evidentemente, no era para el cormorán, sino para avisarle a la gente cómo escapar, o cómo tenían que ir para ir a buscarlo. Matasellos. Existió un matasello en la isla Martín García, que es este circular fechador con la agencia número 101, Martín García, Argentina. Existió este pequeño matasello que se usaba en el remitente, esta marca que se usó muy poco tiempo, se usó solamente durante menos de un año, y esta es la marca administrativa de la Marina en la isla Martín García. Entonces, en 1940, en la remitente ponen esta isla Martín García, y ya les dije que una carta mensual, y las internas no tienen en general no tienen franquicia postal, no usan franquicia postal en el 40, a partir del 43. Pero ese general es más o menos, yo encontré alguna. Podían mandar telegramas, pero en español. Acá tienen uno. Este es un telegrama mandado el 18 de julio de 1941. Telegrama escrito en alemán a la isla Martín García, al soldado Joachim Klingmüller, y le dicen, te mandamos los mejores deseos, familia Edelman. Familia Edelman, una chica de la familia Edelman se terminó casando con Joachim Klingmüller. No hay que olvidarse que estos muchachos jovencitos eran tipos fornidos, lindos, apuestos, y las chicas de la colectividad alemana se enamoraban muy fácil, y las de la no colectividad alemana también se enamoraban muy fácilmente de ellos. Acá tenemos al revés, tenemos otra carta mandada, otra telegrama mandada a la isla Martín García, dirigido al marino Erich Pils, al campo de internación de la isla Martín García, con la marca de la isla Martín García, y dice, no fui del médico, espero tu carta, el Friede. Como siempre, tenía que ser escrito en español, dirigido al marino Erich Pils. Acá tienen ustedes una carta con franquicia postal, una carta simple, mandado de un internado a otro internado, de Martín García a Veller, en San Martín, Ferrocarril Central Argentino, en la calle Ituzaingó. Esto es 4 de mayo del 40. En mayo ya están en Martín García. Acá tienen otra interna sin franquicia, mandada desde Martín García, porteo de 5 centavos, de internado al jefe de internados Alfred Niemann en Rosario. Llega el 28 de febrero. En 1943 prácticamente no se usa la franquicia, y esto es 1943. Es una carta certificada, y aquí se ve que el hombre paga los 25 centavos sin uso de la franquicia. Acá está la etiqueta certificada, también mandada a Alfred Niemann en Rosario. Esta es una carta aérea mandada desde Martín García a la familia en Alemania, aquí. Fíjense ustedes que él paga 1,45. Si hubiera usado la franquicia, se hubiera ahorrado estos 20 centavos. La carta está mandada el 19 de noviembre del 40, de Martín García. Heinrich Pape le envía a su casa en Kiel. La carta vía aérea Condorlati, para evitar la censura británica, y paga 1,45. Acá tenemos la inversa ahora. Una carta mandada desde Alemania a Martín García. En este caso es del 21 de febrero de 1941, despachada en Kiel a Martin Pankhurst, un suboficial del Graf Spee, internado en Martín García. El remitente ya sabía que el marino está en Martín García, sin embargo, todavía la envía a la embajada de Alemania. La carta viene por Condorlati, vía Italia, y que es un internado, por lo tanto no usó franquicia y pagó 1,75. Llega el 4 de marzo del 41, o sea, llegó en menos de 13 días la carta. Censura de Frankfurt en Alemania. Normas postales alemanas. El 16 de enero del 40, el Oberkommando de Marina, o sea, el Comando General de la Marina, le dice a los parientes más cercanos, cuidado con la redacción, cuidado con la censura enemiga, no escriban cosas que puedan traer peligro. Franquicia total para carta de superficie y para tarjeta.
si ponen la palabra Kriegsgefangenen en post, que es prisionero de guerra, que ellos no eran, o Gebührenfrei, podían poner internierten post, que es correo de internado. Prohíbe el uso de sobres forrados, porque se tenía miedo que escriban debajo del forro. Por vía aérea pagan el porteo completo, si no inscriben Kriegsgefangenen en post. Se prohíben los telegramas, el envío contra reembolso y los expresos. La dirección tiene que estar escrito al matrose, que quiere decir al marino, del Panzerschiff Admiral Grauspe, a través de la embajada alemana, en Mayade de Alemania. Piense que sus envíos pueden caer en manos del enemigo. Por lo tanto, cuidado con lo que escriben. En marzo del 41 sale un nuevo boletín de correo que le da franquicia parcial en las cartas aéreas. Deben presentar documento de identidad, sobre tasa aérea para Sudamérica, en ese momento son 95 pfennig, y tienen que escribir con Lufthansa Sudamérica por vía Condor Latin, o que por vía Norteamérica, por vía Panamerican. Prohíben el uso de etiquetas. Solamente se podía escribir, en un principio habían todas las permitieron. En este caso, tienen ustedes una carta mandada por vía aérea a Rudy Hag, que era el muchacho que ustedes vieron frente a la puerta de Villa Catalina en Montevideo, dirigida a la Quinta SP, Villa Catalina, en la calle Timote 4600, Nuevo París, Montevideo. Está pagada con Gebühr bezahlt, o sea, franqueo, es el pago completo en efectivo, un marco con 20, que son 95 aéreos más 25 de superficie. La indicación vía Condor Lati fue tachada porque en el año 42 Condor Lati ya no existía más. Acá tenemos otra carta que es interesante, que es, primero hay una circular del 16 de marzo del 42, mandado a los parientes más cercanos, que dice abstenerse de noticias que sirven a los servicios de información, vía aérea escribir Internierungssendung, Mitluftpost, que quiere decir vía aérea y correo de internados, de superficie Internierungssendung, Gebührenfrei, o sea, libre de porte. Escribir regularmente a los internados. En caso de no tener respuesta, escribirle al capitán Kai en el campamento de internados Graf Spee Martín García. Y acá tienen ustedes una carta de esa, porque había uno que parecía que no contestaba, que era un tal Heinrich Christiansen. Esta es una carta mandada el 17 de septiembre del 43 de Graz, ex Austria, luego Alemania, al capitán Kai Martín García, para el sargento primero Heinrich Christiansen, redirigida luego por Kai a Sarandí del G, a través de la Cruz Roja Uruguaya, y está censurada por el Ministerio del Interior en Uruguay. El hombre paga 90 pfennig de la sobretasa aérea, pero esta, como puso internet y post, se ahorró los 25 pfennig de superficie, por lo tanto, esta es con franquicia parcial. Este es Christiansen, este era el rebelde que no contestaba. Acá lo tiene a Christiansen junto a otro marinero en la lancha. Él formó parte del comando de voladura del Graf Spee. Acá el 5 de noviembre del 43, desde Xanxbühl, nuevamente al capitán Kai, otra vez escriben porque se ve que el tipo no contestaba, en Martín García para Christiansen, redirigida nuevamente a Sarandí del G, con intervención, antes era a Timote y ahora es a Sarandí del G, con intervención del Ministerio del Interior y censurada, e intervención de la Cruz Roja Uruguaya. Paga 95 pfennig de Gebühr bezahlt, o sea, pago en efectivo, y como escribió Kriegsgefangenen en post, tuvo franquicia parcial. Esto fue 2 meses después de la anterior, o sea, este hombre no contestaba, vaya uno a saber por qué. La legación de España se ocupaba de los asuntos alemanes, y la legación de España se dirige a la familia de Christiansen con un formulario para que ellos le devuelvan. El marino no tenía noticias de su familia, dice él. Por lo tanto, él escribe a la legación de España en Montevideo, tiene la honra de dirigirse a ustedes
solicitando si tiene a ver facilitar la información sobre el estado de salud, etcétera, de ellos. Él estaba preocupado, quería saber qué pasaba con la familia, pero él escribir no escribía. Y acá tienen el reverso, que es, estos son los familiares de él, Adeline era la madre, lugar, fecha de nacimiento en Neukirchen, en Schleswig, y ella era ama de casa, y última dirección conocida es Klangsbrück, de donde venían las cartas. Esta es la parte superior, la persona buscada es la madre de Heinrich Christiansen, y su dirección esta, es esta. Acá tienen la parte inferior, donde la persona que busca, la que busca es Heinrich Christiansen, y la madre responde el 29 de agosto, estamos bien, mandamos saludos. O sea, ahora en el 44 ya tenía noticias. En abril del 41 hay un boletín de correo en Alemania que dice que se aplica el tax pursuit, o sea, el pago en efectivo, manuscrito o máquina mediante gomígrafo. El boletín de correo del 3 de febrero del 42 aclara el uso de sellos postales para internados, que se puede volver a usar sellos postales. Ellos tenían miedo que la gente escribiera cosas secretas debajo de los sellos, por eso lo habían prohibido. El boletín de correo del 28 de abril de 1942, la sobretasa aérea es reducida. ¿Se acuerdan que era 95 y baja a 90 Reichspfennig desde el primero del 5 del 90? Y acá tienen una carta dirigida a Hans Dobler en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, el 4 del 5 del 42, tres días después de la entrada en vigencia de esta medida, con la tarifa reducida ya de 90 Pfennig. Paga solamente la sobretasa aérea y no paga la tasa de superficie. Acá las tarjetas postales de Alemania eran 15 Pfennig, y en la carta de superficie a la Argentina, 25. Pero la sobretasa aérea era de 1,50. Por lo tanto, una tarjeta era 1,50 más 15, 1,65. Y acá tienen ustedes una tarjeta postal mandada a un internado en Buenos Aires con censura alemana, pagando, en este caso pagó 1,66 porque tenía este entero alemán de 6 pesos. Mandada por vía aérea con Dorlati al marino Kurt Voigt en Buenos Aires, censura alemana y la tarifa, como les dije anteriormente. La posibilidad de mandar correspondencia de Alemania hacia Argentina y Uruguay era la misma, pero a la inversa de lo que les dije desde Argentina. Existió también una cosa que no existía, servicio combinado, que era barco hasta Estados Unidos y aéreo de Estados Unidos a la Argentina. Eso costaba de sobretasa aérea 55 Pfennig más los 25 de superficie, salvo que fuera con franquicia. No los voy a enloquecer con el resto. Esta es una que está dando para los brasileros, Andy, es lista. Silencio. El 15 de febrero de 1940, desde Oitin, mandan una carta de superficie a Franz Claassen en la embajada Friedrich Claassen, en la embajada de Alemania, en este caso franquicia total, o sea, de Alemania hacia la Argentina, y no pagó ni un centavo. Ahora viene una cosa muy linda, porque estas son cartas muy buscadas, son cartas, en este caso es una carta del 16 de septiembre de 1940, carta desde Kiel, carta aérea de Lati a la embajada, pero con Internet y Post. O sea que esta, él sí, acá dice Internet y Sendung, él buscó la franquicia, y esta era una carta de doble porte. O sea, esta pesaba más de los 5 gramos, por lo tanto pagó 3 marcos, pero se ahorró los 25 pfennig. Es muy rara el envío con franquicia por vía aérea. Y esta es un doble porte, esta es la censura de Frankfurt. Y acá tienen lo mismo, pero con simple porte. En vez de 3 marcos, un marco con 50, mandada con Dorlati a Leo Ahrens en el consulado de Alemania en Rosario. Esta salió el 27 de octubre y llega el 19 de noviembre. Esta tiene censura alemana de Berlín, que está del otro lado.
Bueno, en abril, los maridos están en Buenos Aires desde diciembre del 39 hasta abril del 40. Y ahí se decide la distribución de la tripulación por todo el país. El 18 de marzo del 40, 100 hombres van a Mendoza. El 21 de marzo del 40, 100 van a Córdoba. El 27 de abril del 40, 150 más a Córdoba. El 29 de marzo del 40, 200 hombres a Santa Fe. El 3 de abril del 40, 50 hombres a San Juan. Y esto es importante que lo tengan presente porque San Juan va a tener un tremendo terremoto. O sea que en la segunda parte de esta charla les voy a hablar de eso. Del 9 al 13 de abril, 250 hombres van a Martín García, que son los que hablamos hasta ahora. Desde fines de abril del 40, 150 hombres quedan en la capital federal. De esta manera terminamos la primera parte y les quiero contar una pequeña anécdota. Siempre termino con alguna anécdota. En este caso, yo era jurado en una exposición en Tailandia. Y ahí, ustedes saben que siempre los jurados tratamos esta. Y me había sorprendido una colección que había tenido un premio demasiado bajo y que yo no estaba de acuerdo. Entonces pedí hablar con el jurado de aéreo que se dedicaba a aerofilatelia. Y este era un ruso. El ruso me llevó fuimos hasta la colección, yo le mostré esto. Bueno, este hombre conocía una sola palabra, era no. Lo único que sabía decir era no. No, 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 no. Por lo tanto, yo dije, bueno, acá estás perdido. Porque este hombre no entiende o no quiere entender. Porque lo que yo le decía, yo les aviso que yo jamás pido por las colecciones de los demás. Nunca. Porque creo que el jurado en general hace las cosas bien. Pero cuando uno ve algún error que alguien no entendió, dice, bueno, vamos a ir a ver. Y con este caso, bueno, el ruso me dijo no. Pasó al lado mío un muy buen un jurado neozelandés. Un amor de persona, bajito, hombre mayor, y me dice, Andy, inútil discutir con un coronel de la Fuerza Aérea Rusa. Ah, yo no sabía que este hombre coronel, dice, no vas a conseguir nada. Dice, no como nosotros los de la Marina. Yo dije, ah, ¿vos sos de la Marina? Sí, yo soy de la Marina. ¿De la Marina neozelandesa? ¿De la fantástica Marina neozelandesa? Y me mira con la cara de sorprendido. ¿Por qué fantástica Marina neozelandesa? Bueno, porque el Aquiles fue un buque neozelandés que luchó contra el Graf Spee y realmente tuvo una posición muy hidalga y luchó muy bravamente. El hombre se puso pálido y me dijo, ¿vos admirás el Aquiles? Yo fui marino del Aquiles, no en la batalla. Yo fui oficial del Aquiles porque yo soy marino. Y cuando le dije eso que yo admiraba, me dijo, yo te voy a mandar una cosa de regalo. Te voy a mandar la cinta de mi gorra. Y acá tienen ustedes, con esto cierro, esta es la cinta de gorra del Admiral Graf Spee, la original, porque hay falsa. Esta me la regalaron los marineros. Y acá tienen la cinta de gorra del Aquiles, las dos juntas. Muchísimas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido. Y espero que les haya gustado esta modesta palestra. Gracias. Fantástico. Andrés, fantástico. Muchísimas muito, gracias. Muito, muito buena, muito, muito bonita. Andrés, parabéns pela apresentação. É um tema que eu faço Segunda Guerra, não faço especificamente o Graf Spee. Mas o amigo encontrou alguma correspondência dos outros três navios da batalha? Do Ajax, do Aquiles e do... Tengo, me lembro. Sim, tenho alguma correspondência do Exeter. Mas o Exeter foi o mais dañado. O Exeter depois tuvo que ir a Malvinas a reparar-se. El Ajax pudo volver a Gran Bretaña y el Aquiles no tuvo problema pues estuvo muy poco dañado el neozelandés. Y tengo alguna correspondencia del Exeter, pero no de la batalla, no del periodo de la batalla. El Exeter visitó la Argentina.
Yo te quiero... ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel. Yo me adentré mucho en esta historia. Para mí la historia era muy importante y muy linda. Y traté de conseguir todo lo que se podía conseguir al respecto de esto. Y realmente tuve mucho contacto con los marinos, pero con los marinos alemanes, porque de los británicos ninguno estaba acá. Entonces realmente, y lo que sí supe es que todos los años, en diciembre, el 22 de diciembre, van al cementerio alemán aquí en La Chacarita a rendir homenaje al capitán Langsdorff. Ahora ya no queda ninguno vivo de los marinos. Y algunas veces venían algunos oficiales británicos que habían de casualidad, estaban en Argentina y también iban a rendir homenaje. Y es muy interesante porque si alguna vez estás en Buenos Aires y te interesa, podés ir al cementerio alemán. Apenas entrás, a la izquierda hay tres tumbas. Una es la del capitán y dos o tres marineros. En los tres marineros, la parte horizontal de la cruz tiene la cruz esvástica. Y la de Langsdorff no tiene la cruz esvástica. Es muy interesante, eso es un signo, ¿sí? Porque él no era político, él no era anti, pero no era político, era un profesional, ¿sí? Bacana, obrigado. No primeiro slide aparece a capa de um livro. Sí, ese es mi libro, el libro que escribí con Julio Spinetto, con ese hombre que te mostré, que estaba en el primer slide, estaba Julio Spinetto, que escribió conmigo el libro, escribimos juntos, que es un gran historiador, una gran persona con quien hemos trabajado juntos, muy lindo, hemos investigado juntos. Lo podés encontrar a veces por Mercado Libre o por eBay, a veces aparece, okay. Está totalmente agotado. Julio y yo estamos trabajando en una nueva edición porque tenemos muchas cosas nuevas. De todas maneras, en una semana, yo voy a dar la segunda parte de esta charla, que son todas las otras zonas de internación y la vuelta a Alemania, el corto lapso que fueron prisioneros de guerra, porque Argentina declaró la guerra en marzo, o sea, durante casi dos meses fueron prisioneros de guerra, y luego fueron prisioneros de los ingleses en Alemania, pero también muy corto lapso, porque en general esta gente no era política, ¿sí? no eran de ninguna manera criminales de guerra, para nada. Estos eran marinos. Una cosa, Miguel, interesante, que eso, ellos me decían, la guerra, el soldado de ejército, de infantería, ve al que está matando, ¿sí? O el de artillería ve el destrozo que causa. El marino no está peleando contra gente, está peleando contra un aparato, contra otro barco. Y su idea es hundir el barco, no matar a la gente. O sea, la idea del marino es completamente... Sí, se mueren, no cabe duda que mueren. Sí, pero sí. La idea no es esa. La idea es hundir al enemigo, ¿no es cierto? Evitar que el otro los hunda a ellos. Es muy interesante eso, porque la filosofía, la mentalidad del marino es diferente. Sim, sim. Aguardarei a segunda edição, então. Muito bem, Miguel. Estou disposto a todas as perguntas que quieran. Uma pergunta. Perdona-me, Tony. Siga. Oi, Andrés. Parabéns pela palestra. Eu vi quando você fez também lá na minha oficina. Estou vendo agora novamente. Só que a segunda parte eu perdi quando você fez na minha oficina. O acampamento de... De La Ventana é na segunda parte que vai aparecer. Segunda parte, sim. Ah, tá. Okay. Todos os campamentos. Hoje hemos hecho solamente Martín García. Ah, ok. Depois vai ser história postal de todos os campamentos. Por isso é uma história larga, porque é a história de 1055 pessoas durante 5 anos e meio. Sim. E desses, só adiantando, quantos ficaram na Argentina depois da guerra? Muy bien, bueno, eso va a estar en la segunda parte, pero yo te lo adelanto. Okay. No importa, muy pocos, porque todos tuvieron que ser repatriados. Ya después de eso va a ser tema, es uno de los capítulos de la segunda parte, es repatriación. Y después tú no tienes que olvidar que, bueno,
la Argentina era el país del futuro. Sí, ¿sí? Muchos votaron. Era un país fantástico. Entonces todos querían quedarse en la Argentina y todos querían volver. Pero después, ya, en la próxima, la semana que viene, te voy a contar cómo fue eso. Y con carta, además. Permiso. Bueno, Tony, como yo he visto la segunda parte de la presentación en mi oficina, yo sé la respuesta que tiene para usted, pero no lo digo. Andrés, una pregunta. Usted ha dicho que había cerca de 1,000 prisioneros y todos tenían la obligación de escribir una carta por mes. Sí. Entonces, estamos hablando que hay cerca de 36, 40 mil cartas, mil sobres. No. ¿Cuántos restan hasta hoy? ¿Cuántos se conocen? Primero, esto no es un ojo de buey, no es un hipócrita, no. De ninguna manera. Estos, las cartas se consiguen, pero son, hay ciertas cosas que son difíciles de conseguir. Una carta como un Graf Spee es una carta, digamos, una carta vía aérea mandada a un marino que internado en Martín García o en Buenos Aires. Es una cosa que se consigue o en Rosario, razonablemente fácil. También la viceversa. Pero yo, por ejemplo, no tengo carta de Montevideo a Alemania. No conseguí. Y eso que son, estoy coleccionando esto desde 1985, 35 años. Y el otro día conseguí una cosa que los de mi oficina no vieron y que en la palestra que voy a dar en una semana les voy a mostrar, porque conseguí una pieza excepcional, rarísima, que va a estar en la palestra que viene. Hay cartas muy raras y cartas bastante frecuentes. Por ejemplo, cartas en los lugares donde solo hubo 50 internados y por corto tiempo, por ejemplo San Juan, no son fáciles de conseguir. No. Las cartas con franquicia de la Argentina hacia afuera son muy raras, no raras, muy raras. Cuando uno ve uno, una debe capturarlo, ¿sí? Porque es, y lo bueno es que todavía yo diría, no todo el mundo sabe de qué se trata. La gente sabe que es Graf Spee, pero no sabe distinguir un lugar de otro lugar. Creen que es todo lo mismo, y no es lo mismo. Perfecto. Pero, ¿se tiene una idea de cuántos sobres se tiene hoy? No sé, yo te puedo decir que yo tengo 400. Está sobrando, tem que compartilhar, compartilhar. Bueno, lo que pasa es que eso formó parte de la investigación. No te olvides que el que investiga, primero, cuando yo iba a hablar con esto, hablar con la gente, me miraban con la cara como diciendo, ¿qué querés venir a hablar con nosotros? Cada momento vienen periodistas a hablar y todos quieren hablar de la batalla. Yo tenía 19 años. Yo de la parte técnica no entiendo nada de la batalla. Yo le decía, no, quiero hablar de usted. ¿Cómo le fue? Y la gente cuando le hablaba en alemán y escuchaban eso, estaban contentos que alguien se ocupaba de su vida. Entonces hablaban y después me decían, mire, yo tengo una caja. A usted le interesa, yo le regalo la caja. ¡Ouch! ¿Eh? Entonces, en varias oportunidades me regalaron. En otras veces, lamentablemente se metió un comerciante en el medio y logró pescar algunas y que después me salieron caras, pero bueno, y hoy en día, por supuesto, si son cosas raras, si el comerciante sabe, estás embromando, no son cartas caras. Thank you. Andrés, una pregunta. Sabemos que Langsdorff, el capitán, se quedó poquísimo tiempo en Buenos Aires, pero ¿hay registros de que has enviado alguna carta, algún sobre, algún lado? No hay ninguno porque además este hombre estuvo solamente 4 días, ¿cierto? Y en los 4 días tuvo mucho que hacer para poner a salvo su tripulación. La verdad que él se ocupó muchísimo, porque él tenía que tratar de convencer a las autoridades argentinas para lograr la mejor condición para su tripulación, aunque yo creo que él ya sabía que se iba a suicidar, pero él buscaba conseguirla, y no creo que haya tenido tiempo. Lo que sí se sabe es que dejó una nota a la familia,
pero que dejó una nota a la familia cuando se suicidó, nada más que eso. ¿Y por el tiempo que estaba en Montevideo, antes de hundir el buque? Tampoco. 5 días. No, de eso no se sabe, no sé, en cartas no se conoce. Lamentablemente, gracias. Me gustaría tener una. Muchas gracias, Andrés. No, por favor, es un placer. Pregunta todo lo que quiera. Señor Andrés, sí. Parabéns pela apresentación. Yo tengo una pregunta. Son 1000 marineros. ¿Ellos tuvieron vida civil, contacto con los civiles en los lugares que ficaron? ¿Trabajaron? Tuvieron... Muy bien. ¿Cómo? Primero, ellos no eran prisioneros. Ellos eran internados. Ellos tenían que reportar a la policía una vez por semana. Ellos tenían un lugar de internación que es donde tenían que vivir. Pero algunos pedían permiso y podían vivir en lugares de trabajo. Eso, cuando hable la semana que viene, en los campos de internación del interior del país, era muy frecuente que trabajaran en empresas o en campos, especialmente en campos. Campos, en general, los dueños eran alemanes, que les daban trabajo, y la gente, y ahí conocían a sus novias, ¿sí? Generalmente terminaban conociendo novias, etcétera, etcétera. Sí, ellos no eran prisioneros, estaban libres, y cuando vino el momento de ser prisioneros, o en el 43, que estuvieron bajo autoridad militar, ahí estaban un poco más restringidos. Pero ellos dijeron, nuestra internación fue fantástica. Ellos no sufrieron la internación, no eran libres, no podían hacer lo que querían, tenían que reportar, y si se trataban de escapar, los trataban de agarrar. Durante o período de internação, nenhum deles morreu, né? Sim. Não houve... Sim, morreram em Montevideo, morreu um dos feridos, e em Buenos Aires morreram 2 ou 3 que falleceram por enfermidades. Não te olvides que é muito interessante isso. Nós estamos acostumados, hoje em dia existem os antibióticos, sim? Qualquer, bueno, em essa época era pré-antibiótica, ou seja, que qualquer infecção te mataba. Y esta gente también se lastimaba o tenía alguna infección de la garganta, ¿eh? Y terminaba muriéndose. Entonces, hubo varios que estuvieron en general se internaban en el hospital alemán en Buenos Aires. Ya vas a ver cartas y telegramas dirigidos al hospital alemán de internados. Pero eso bien. Te lo muestro después. Andrés, tenemos una pregunta acá en el chat. Glauber le pregunta, bueno, ¿hay informaciones de que los internados no podrían usar los uniformes excepto en algunas ocasiones? ¿Cuáles son estas ocasiones? Eso, las ocasiones eran en Montevideo. En Argentina tuvieron prohibición. A partir de enero del 40 tuvieron prohibición. Fue cuando les hicieron los famosos trajes estos en Albion House. A partir de ese momento no pudieron usar más el uniforme. En Montevideo sí. Eran ocasiones festivas, recordando la batalla, recordando, pero tenían que pedir permiso al Ministerio de Interior para usar todos el uniforme, sacarse una foto, pero no podían andar por la calle con el uniforme. Andrés, en uno de los slides, yo no entendí directo lo que. Na hora que estavas a falar, não entendi direito. Tem uma foto no enterro dos soldados que morreram durante a batalha. Naquela foto, os capitães dos outros 3 navios foram nesse enterro? Sim, os 4 foram. 4 capitães britânicos foram a rendir homenagem por como os haviam tratado, porque eles sentiram que os trataram a bordo do barco, um barco que estava em plena batalha. Ellos cenaban con el capitán, ellos eran tratados correctamente de acuerdo a su jerarquía, porque el capitán los trató como capitanes. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a rendir homenaje, y de eso sí existen gente que ha escrito sobre eso. De estos capitanes han escrito que nosotros fuimos prisioneros de un barco donde se nos trató correctamente. Miguel. Miguel, foram capitães de barcos que o Graf Spee afundou. Sim, barco mercante.
barcos mercantes. Ah. Eles eram os capitães dos navios afundados pelo Graf Spee, que ficaram prisioneiros dentro do Graf Spee. Depois eles participaram do enterro. Não são os capitães do Ajax e do outro navio. Não, não. Isso não. De barco de guerra, não. Eram os barcos. El Graf Spee hundió 9 barcos mercantes. Sí, sí. En esos 9 barcos, ellos tomaban el capitán y el segundo comandante y el resto lo ponían a salvo y hundían el barco. Tomaban todo lo que les servía, las provisiones que les servían o el material estratégico y el resto lo mandaban a pique. Pero los capitanes los llevaban a bordo como prisioneros y fueron bien tratados. Sí, sí. Agora entendi. Eu não havia entendido se eram o pessoal da que ficou ali. Porque eles não chegaram a portar, né? Não bajaram em Montevideo, de nenhuma maneira. Não. Então, muito bom. Alguma outra pergunta? Não. Vou guardar a segunda parte para depois fazer as perguntas finais, porque tudo ser respondida lá, né? Vamos aguardar. Muito obrigado por a atenção de vocês e muito honrado de poder falar para vocês na Sociedade Filatélica de São Paulo. Prazer é nosso. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Fantástica. Até a próxima. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Hasta la segunda. Hasta. A las 8 de la noche. Hasta el sábado, ¿no? A las 8 de la noche. Hasta el sábado, ¿tenemos leilão? No, el lunes. Tenemos. Sábado tenemos. Opa. Yo estoy até economizando falar para dejar para falar todo. ¿De qué vas a hablar? No, es leilão virtual. Tenemos un remate el sábado. Muy bien, leilão. Tenemos un remate de la sociedad. ¿Y qué rematan? Estampillas diversas, estampillas, sobres, bloques, todo para ayudar a la sociedad con la manutención. Muy bien, me parece muy bien, los felicito. Muchas gracias. Obrigado, doctor Andrés. Chao a todos. Buenas noches. Buenas noches.